carne. Se dejó. No hice el chiste. Hola, ¿cómo está Lisa? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Es linda. Claro. Oiga, yo con entender. Salud, salud. Salud. Por el aniversario de la clínica. Por el aniversario de la clínica, salud. Te ando siguiendo, si no me recibes esto. A ver, ¿cómo anda? ¿Cómo ha estado doña Rosario? ¿Con miedo? Ya se sonríe. A ver, doña. ¿No? Muy bien. ¿Cómo se ha sentido, doña Rosario? Bien, doctor. ¿Sí? Órale, sí. Te habla. Sí, lo que le digo, que para que vea cómo está. Qué bueno. ¿Cómo está durmiendo? Bien. ¿Sí? ¿Su estado de ánimo cómo ha andado? Bien. ¿Sí? ¿Qué actividades está realizando? Sí, además de hacer el quehacer, ¿qué otra cosa? ¿Sí? ¿Todavía sigue con estas inquietudes, estas ansiedades, estas angustias? No. ¿Estas desesperaciones? No. ¿No? ¿Bien? ¿Cómo está comiendo? Bien. Sí, ya vi que subió de peso, ¿verdad? Sí, de peso, así que ahorita lo platicamos ahí, subió 5 kilos. De agosto para acá subió de peso. Pues para que vean que sí funciona esto. Ustedes que andaban dudando, pero es en forma gradual y paulatina, ¿no? Poco a poco. No, está bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Qué le continúa? Pero ustedes, ¿cómo la ven? Ya, todavía. ¿Qué? Ya. ¿Ya va a ser mandados y todo esto? Sí, sí, todo eso. Ok, lo llorona, no, ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿O de repente? No, ya no. No, ya no, doctor. ¿Que la vean melancólica o alguna cosa de este tipo? No. Tampoco. ¿Mande? Ya no es una copia. Gracias. Ya no es una copia. Ok. Qué bueno, me da gusto verlo de esta, como la estoy viendo, ¿no? Dice que a veces le dan mareos. Si eso todavía le va a continuar un poquito, pero pues me va pasando más los días, las semanas, se le va a ir quitando. ¿Sí? ¿Es frecuente el mareo o es ocasional? ¿No es fuerte casi todos los días? Sí, ¿en la mañana, tarde o noche? En la mañana, o sea, cualquier... Es en la mañana que dice que va al baño, me dice que se marea, pero pues yo lo meto para acá, ¿no? No se levanta para atrás y vea. Siente marea, pero sí. Sí, pero esto es, le repito, esto es muy normal. Sí. Conforme va a ir más pasando, se le va a ir retirando, se le va quitando, ¿no? Pero esto no hace que de alguna manera deje de hacer las cosas, se le pasa rápido. ¿Sí? ¿Se le pasa rápido el mareo? Sí, se le pasa rápido el mareo, sí. Ok, está bien, no hay problema. Es una preocupada, si te preocupas es algo que se pierde, es algo que se pierde, es algo que se pierde, ya se piensa que el otro día no se preocupa, como que va a preocupar después. Pero ya la preocupación ya no es tan... No, ya no es tan preocupada, ya no. Ok, perfecto. Muy bien, le vamos a seguir
con el mismo medicamento no le movemos nada, hasta más adelante mejor, ¿sí? Sí, doctor. Todavía no. Yo quiero hacer un comentario. Sí, doctora, dígame. Como yo le decía desde la primera consulta, yo conozco a la señora González desde hace 20 años. Sí. Y las primeras consultas, como está el día de hoy, es la misma Rosario que yo conocí hace 20 años, doctor. Qué bueno, me da gusto. Bien. ¿Qué otra cosa le ha detectado, la ha visto, doctora? No, pues ahora ya viene hasta sonriendo, contesta muy bien todo, me conoció perfectamente bien. Qué bueno. Te da mucho gusto, ¿verdad, doctora? Pues ya ve, esta es parte de la del trabajo y la atención que le da la doctora y yo también, ¿no? No, usted también, doctora. Usted también. Ha hecho un...